para daros las gracias al pueblo de Almonaster y todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí en este festival y de cultura. Y nada, vamos a empezar con un tema instrumental para presentar nuestro trabajo, que es de fusión flamenco y música andalusí. Así que, sin más, va para todos ustedes. Orquesta Checara Flamenca nos encontramos después de este gran concierto y antes de nada, pues enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido espectacular y además el público ha quedado muy contento. La enhorabuena también os la daban aquí, ¿verdad? Sí, claro, estamos en gloria en el escenario, con la gente le gusta mucho el concierto y también nosotros nos gustamos como la gente celebra con nosotros y aquí están los nombres de la orquesta. Nos gustaría conocer pues más detenidamente a cada uno de los miembros de esta orquesta y vamos a comenzar por aquí. ¿Te presentas un poco? Bueno, yo soy Rita y soy bailarina de danza oriental. Uh-huh. ¿La primera vez por aquí en Almonaster? No, he venido pero de turismo, no he venido a bailar. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Muy buena, siempre bailar con Checara es maravilloso, con música en directo siempre
es un lujo. Por aquí la voz del grupo, también te puedes presentar. Sí, bueno, yo soy Rosa de Algeciras y bueno, tengo el gusto, el placer de compartir estos ratitos aquí en el Monaster esta vez con esta gran en compañía de estos grandes artistas que son estos compañeros que tengo que se van a presentar ahora. Y nada, gracias al Monaster por ofrecernos este ratito. Continuamos por aquí. Sí, muchas gracias. Somos la Orquesta Checa de Flamenca y con gran gusto aquí estamos con vosotros y muchas gracias a Monaster y la gente que organiza esto todo. ¿Guitarra? Hola, soy José Manuel Tudela, guitarra flamenca, y bueno, tengo el gran honor de ser parte de esta gran orquesta y de estos grandes compañeros. Ya habéis visto que han disfrutado el público y nosotros también disfrutamos muchísimo. Muchas gracias por todo. Sí, hemos visto que habéis disfrutado todo y ya para terminar, bailadora flamenca, muy buena. Sí, pues soy Irene Lasentío, bailadora flamenca y en este caso pues colaborando con Checara, con Yalal y todos los compañeros que son maravillosos. Y para mí ha sido un gustazo, el público ha reaccionado súper bien, nos ha llegado su energía y cada vez que trabajo con ellos pues es una experiencia porque claro, esa idea de mezclar flamenco con música árabe, pues muy interesante a nivel rítmico, a nivel musical, entonces enriquece también lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que es flamenco tradicional. ¿Cómo os preparáis para conciertos de este tipo mezclando, como comentabais, el flamenco y el árabe? Pues hay, por supuesto, hay detrás una preparación de mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, los temas del disco de Yalal y, bueno, un estudio a nivel rítmico y musical. Y bueno, pues, y luego siempre una parte de improvisación, ¿no? Siempre, porque siempre. Hay un poquito de magia, hay que dejarla ahí. En la música andalusí es importantísimo, igual que en el flamenco, la improvisación. Sí. Muy importante la preparación, pero también la improvisación, como comentáis. La improvisación viene detrás de la preparación. Exacto. Está todo preparado, pero siempre hay un momento, un detalle de eso, ¿eh? Que todos los compañeros siempre aportamos algo, ¿no? Y estamos ahí pendientes, no sabemos bien cómo va a reaccionar el otro compañero. Entonces, eso de ahí está la magia del pero arte, todo ¿no? Sale bien, ¿verdad? Que es lo importante. Claro, es importante. ¿Os vais contentos y orgullosos con esta actuación aquí en el Monaster, ¿verdad? Siempre estamos contentos con nuestro trabajo y con la gente, todos iguales, todo. Muchas gracias a todos. ¿Próximas actuaciones tenéis a la vista? En el fuera. Vamos a Viena la semana que en 10 días, ¿no? Sí. En un par de semanitas vamos a Viena. O sea que también salís al exterior, ¿no? Sí, 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 por suerte sí. Estupendo, pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena también y a seguir disfrutando de los diferentes conciertos que tenéis a la vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y con este grupo, con Saltimpunki, desde Huelva, animando las calles del Zoco durante todo el día y ya para finalizar, ¿verdad?, para cerrar esta gran noche de sábado aquí en esta jornada islámica. Sí, bueno, llevamos todo el día haciendo animación, música y bueno, pues este es el número final que hemos ofrecido aquí al pueblo al monasterio. Coméntenos sobre un poco también pues la vestimenta que lleváis en esta ocasión. Pues nosotros utilizamos siempre vestuario contextualizado con la época y también un poco de fantasía según lo que se tenga que ofrecer al público. ¿Cuántos pasacalles habéis hecho a lo largo del día? Pues hemos hecho varios espectáculos con diferentes horarios, de manera que hemos tenido cubierto a lo largo de todo el día muchas horas. ¿Y qué se llevan, qué valoración hacen de esta participación en esta jornada? Pues la verdad que, bueno, no es la primera vez que venimos, siempre nos ha gustado mucho la gente que viene para acá y una aceptación estupenda, tanto de mayores, de pequeñitos, de gente, vamos, de todas las edades. Coméntenos un poco más sobre el grupo, vemos a todos tus compañeros aquí, preséntanos un poquito. Pues nosotros somos Saltimpunki Espectáculo. Bueno, el alma mater está afuera, se llama Yusef Batanero, y nosotros somos músicos y actores de Huelva y de la provincia de Huelva. Pues muchísimas gracias por atendernos, ya va finalizando esta jornada intensiva también aquí en el Monaster. Muchísima suerte también y a disfrutar. Muchas gracias. Nosotros, también acompañados de este gran grupo, nos vamos a despedir de este reportaje que les hemos ofrecido aquí en esta jornada islámica, la número 18. Ya esperemos que hayan disfrutado con nosotros de este intenso día aquí en el Monaster La Real. El restaurante del Hotel Esentia de Aracena patrocina Más Pueblos. Esta temporada en el Hotel Esentia de Aracena, Esentia Cata, donde se ofrecen coloquios, catas guiadas con el productor, cenas maridadas, talleres y además eventos, presentaciones, cursos, etc. Podrás consultar la programación cada mes y reservar tu plaza. Catas de vinos guiadas, catas de conservas, de ibéricos, de quesos, aceites, platos y sus maridajes. En el Hotel Esentia de Aracena queremos que caten la esencia de nuestra tierra en Esentia Cata. ¡Te esperamos!